Sanz a los gobiernos de Oaxaca y Tabasco. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Lo que piensa el resto de México. Esto es algo magnífico. Y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Muy buenas, muñecones. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, otra vez les traigo una pregunta para que respondan después de ver este video. ¿Realmente es viable prohibir que prevenir? ¿Que debemos llegar a medidas tan drásticas a tal punto de afectar una pequeña parte de la economía? Pues mis respuestas son, desde luego que no. Pero eso es lo que ya no están entendiendo algunas autoridades a la hora de aplicar prohibiciones. Si no sabes a lo que me refiero, te lo explicaré. Resulta que desde hace 2 semanas en el estado de Oaxaca, las autoridades del gobierno están lanzando un proyecto que en los próximos días puede que se convierta en ley. Y se trata de que a partir de que se apruebe y entre en vigor, cualquier menor de edad no podrá comprar ni consumir alimentos chatarras, hipercalóricos o con alto contenido de carbohidratos. Asimismo, cualquier vendedor que sea sorprendido será acreedor a una infracción o a varias horas de prisión. Y créanme que cuando vi la noticia dije, ¿me están tomando el pelo? ¿Acaso es una broma? Pues no. A mí me llegó a sorprender muchísimo, especialmente porque no soy un nativo de Oaxaca. ¿What? ¿What the fuck? ¿Pero qué ha pasado? Pero algo me dice que esta iniciativa no va a tardar en llegar al estado donde resido, que es Veracruz, y a todo México en general. ¿Pero qué creen? Afortunadamente esta iniciativa, más que aprobación, ha conseguido ser objeto de críticas y repudio, no solo por parte de la ciudadanía, sino también de los diversos organismos gubernamentales e instituciones de economía que existen a lo largo del país. Aunque en parte, esta iniciativa tiene una explicación, ya que todo empezó cuando en los últimos años México ha estado en lugares altos en el ranking en cuanto a países con mayor obesidad, diabetes y diversos problemas relacionados con la mala alimentación, además de ser uno de los primeros lugares en cuanto a número de muertes provocadas por estos factores, amigos. No obstante, sabemos que muchos que venden comidas especialmente calóricas son además una excelente y una fuente de ingresos muy fuerte, ya que como saben, muchos de esos platillos con altos grados de calorías y grasas saturadas forman parte de nuestra rica cultura gastronómica, y que además al prohibir y limitar su venta a todas las edades, estarían bloqueando una gran parte de nuestra identidad, ya que en la mayoría de los países del mundo cuando presentan cosas y se habla de México, es menester hablar en cuanto a su variedad gastronómica, especialmente si se trata de manjares como lo son los tacos, las tostadas, las migadas, el pozole, las quesadillas y delicias más recientes como la torta de tamal o la torta de chilaquiles, y bebidas tales como el atole o el pulque. Y es que la verdad, prohibir esos alimentos no solucionaría el problema, al contrario, lo empeorará, ya que como muchos dejarían de consumir esos alimentos casi diario, se crearía un síndrome de abstinencia que tendría consecuencias catastróficas, no solo a la economía, sino también a la salud del mexicano promedio, ya que hay quienes no consumimos estos alimentos en exceso, que además de que sea pequeña esa parte de la población que sabe lo que está consumiendo, hace ejercicio para evitar daños en el organismo, ya que a pesar de ser grasa, de una u otra forma, si hacemos ejercicio, esa grasa se puede destruir para así convertirse en energía para el cuerpo, y así el individuo pueda rendir en el resto de las actividades que tenga por hacer en el transcurso de su vida diaria. Esto es algo magnífico, y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Esto. Durante esta contingencia que estamos viviendo, también sería un factor clave para que llegaran hasta estos extremos. Yo creo que muchos de ellos vieron solo a los que practican el sedentarismo y no a los que realmente disfrutan realizando activación física. Por lo menos 15 organizaciones en el estado de Oaxaca que se dedican a la inversión privada han rechazado de manera tajante esta iniciativa.
Una cosa que señalaron estos organismos es que los sectores productivos no venden de manera proactiva y no venden sus productos directamente a las instituciones educativas. En caso de que se haga la comercialización de un producto prohibido en las escuelas, se les hace un llamado, declararon una de estas instituciones. Aunque algunas instituciones como la UNICEF y la FAO sí aprobaron la iniciativa, pero déjame decirte que Oaxaca vive del chocolate, ya que el chocolate que se produce en el estado es uno de los más ricos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y créanme, que se están precipitando demasiado al cometer ese gravísimo error, amigos, ya que en cuanto a dulces tradicionales, la economía también sufriría un paro masivo. Aunque no solo Oaxaca también quiere tener esa iniciativa. Recientemente en el estado de Tabasco está analizando también prohibir la comida chatarra a los menores de edad, ya que por cierto, recientemente acaban de aprobar esa ley, y lo cual, depende de cómo lo veas, podría ser bueno y malo a la vez, ya que se crearía, como ya habría dicho, un síndrome de abstinencia. Asimismo, de todos los estados del país más afectados económicamente por la contingencia, Tabasco es el que ocupa los primeros lugares, ya que el estado que más ha tenido las cosas difíciles desde ciertas catástrofes, como lo fue la mega inundación que dejó severamente dañado al estado, especialmente a la capital, Villahermosa, en octubre del año 2007. Además de que no ha tenido buenos gobernantes. ¡Esto es una mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! ¡Ojalá se muera ese hijo de puta! Ya que cada vez que llega un nuevo mandatario, causa más daño al entorno económico del estado. Que por cierto, sea como sea, recomiendo que lo visiten, ya que también tiene una rica cultura, ya sea antropológica, artística y sobre todo gastronómica. Recomiendo especialmente que prueben el chocolate tabasqueño, ya que es una delicia que se les hará agua en la boca. Bueno, me estoy alejando del tema, con 22 votos a favor y 8 en contra, por lo que el suministro de alimento a menores de edad no se permitirá, al menos que lo hagan sus padres y o tutores. Lo cual para mí ya es una exageración, como ya había dicho. Y justo esa tarde que se aprobó esa ley, se entrevistó a un chocolatero de allá. Dijo que esta medida le va a afectar en demasía en cuanto a ventas, ya que no solo le vendía a los locales, sino también a los turistas, ya que como él y el resto de la población que se dedica a esa hermosa industria, sufrirían los efectos luego de que susodicha ley fuese aprobada, ya que además la mayoría de esos turistas que consumen esas papitas, refrescos o pastelitos son menores de edad. Además, si eres mayor de edad, de ahora en adelante vas a tener que mostrar una identificación que lo avale, ya que sea la credencial para votar o sea un permiso de conducir o cualquier documentación que acredite que eres mayor de edad, ya que de no hacerlo se te negará el producto. Pero, ¿qué más dicen los expertos? De acuerdo con analistas financieros de la revista Forbes y expertos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o Coparmex por sus siglas, han declarado que eso es como crear una barrera que afecta a la libertad comercial. Y tienen razón, porque de acuerdo, pedimos a gritos que nuestro país se convierta en potencia, además de que estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda dentro de unos años. Pero con estas cosas solo entorpecen y frenan las cosas, ya que además prefieren darle prioridad a otras cosas menos importantes, que esas sí son elementos bastante dañinos para la economía y la salud del mexicano. Además, la misma organización reconoce que las familias no podrían acceder a estos productos, ya que hay algunos que cumplen con la normatividad sanitaria que actualmente nos rige. Además, aunque no lo veamos, las grandes cadenas comerciales también resultarían severamente afectadas, ya que sería una alta modificación en los anaqueles. Además de que en las grandes cadenas de supermercados y tiendas departamentales, sería un gran costo tener que estar regulando a cada rato, ya que se avecina una gran crisis económica que no solo afectaría a México, sino también a toda Latinoamérica. La misma organización ha clasificado de discriminatoria debido a que focaliza el problema de sobrepeso y la obesidad en el consumo de determinados productos y no considera la multifactorialidad de la problemática. La organización aseveró que la ley se centra en prohibir la venta a menores de alimentos empaquetados, pero no necesariamente en los de alto contenido calórico, por lo que no resultaría efectivo para combatir la obesidad infantil. Sea como sea,
Esto, en mi opinión, ustedes no pueden controlar la decisión de una persona que deba consumir o no, porque se le está olvidando una cosa. Cada quien consume de acuerdo a su criterio. Además, no entiendo por qué con la comida chatarra y no con el alcohol, por un ejemplo. Eso sí debería estar terminantemente prohibido en estos tiempos de contingencia, ya que el alcohol en tiempos de COVID-19 no hace bien al organismo. Además, como ya dije, si quiero que se me tapen las arterias, ese es mi problema. O tomar hasta que se me reviente el hígado de cirrosis. Y también es un asunto que solo a mí me incumbe. Pero como quieran, no exageren, amigos, hagan ejercicio. Recuerdo, en estos tiempos debemos ser más activos y manejar todo con mucha moderación. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a Luis Sumaya, a Mayra Paola Rodríguez, a Moisés Reyes, a Brainer Stark, a Elena Arbona Sexto, a Raquel Ignacio, a la maestría de la Universidad del Noreste, conformada por Pedro Hugo Mares Jaramillo, Jairo José Contreras Bandera, Irujari Hernández, Ariana García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Beren de Luna, así como también a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a Joan Sosa Oficial, al Gamer Analítico, a Ana Fringes, a Carlos Rivera del canal historinarte.tv, a DocuReview, a Iron Chic, David y Marina, a Meriwis Lovato, a Pavlink, a Brian Nation, a Pinteno Josh, a Odemaris Grimaldo, a Alberto CR, a Grace Dress, a Lupita Torres Chávez, al equipo de Rorey conformado por Diana Laura Rockefeller, Alfonso Vera Barajas, Félix Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Sergio Moreno. Un saludo también para el equipo de la Hacienda Petro, conformada por ingeniero Itzel Aime Cuervo Gómez y sus hermanas Abigail Marina Italia, a Valeria Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Denise Cuervo, a Fabricio Cuervo, a Diana Cuervo Gómez y Miranda Peternel Cuervo. Asimismo, le voy a mandar un saludo al teacher Raúl Iván y a Efren Cuervo, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. ¡Saludos! Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.